En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular, donde todos los sacerdotes que trabajamos aquí en esta basílica, también muchas veces sacerdotes que vienen de visita a honrar a la Santísima Virgen, concelebran para expresar pues esa unidad en el sacerdocio. Y además, todos los sacerdotes que concelebran pues tienen alguna de las intenciones que ustedes han mandado decir en esta basílica. Pedimos en esta Eucaristía por Manuel Jesús, Doris del Rocío Saldaña y familia, en acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe. Como todos los días 9 de cada mes, honramos de manera especial a San Juan Diego, mensajero de la Santísima Virgen. Pedimos su intercesión para que nos dé esa humildad y ese deseo de servir a Dios y a María Santísima. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor y Dios nuestro, que por medio de San Juan Diego quisiste manifestar a tu pueblo el amor de la Virgen Santa María de Guadalupe, concédenos por la intercesión de tu humilde siervo, que dóciles al consejo y ejemplo de la madre de tu Hijo y madre nuestra, hagamos siempre y en todo tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de la Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos,
cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso precisamente me empeño y lucho con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y, unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi baluarte y firmeza. Es mi Dios y Salvador. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en el pueblo mío y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Escuchan mi voz, dice el Señor. Yo los conozco y ellos me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo.
Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. San Pablo señala en la carta a los Colosenses: ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. El autor no dice que falta algo a las tribulaciones de Cristo para salvar al hombre, o que Cristo no ha padecido suficientemente. La pasión y muerte de Jesús realiza una mediación y una salvación plena y perfecta. Ahora, algunos comentaristas de la Biblia explican este texto siguiendo a Santo Tomás de Aquino y dicen que uno debe conformarse a su cabeza, que es Cristo. Y así como Cristo padeció lo que le correspondía y estaba en los designios del Padre, así los miembros de ese cuerpo místico, o sea, todos nosotros, debemos asociarnos de alguna manera a estos padecimientos de nuestra cabeza hasta que se cumpla el plan de Dios. Y de esta forma participaremos de su misma gloria. Otros estudiosos de la Biblia añaden que completar lo que falta a las tribulaciones de Cristo es sentirse asociado a los trabajos apostólicos de Jesús en su vida mortal, como continuadores de su obra en favor de la Iglesia. Según esto, cuando realizamos un trabajo apostólico y tenemos algunas tribulaciones, contrariedades, dificultades, o rechazo, o burlas, etc., nos asociamos a esas tribulaciones sufridas por Jesús, de manera especial, pues en el momento de la cruz. Y esto repercute en una mayor configuración de nosotros con Él, que es uno de los objetivos de nuestra vida cristiana. Pero esto también puede aplicarse a los momentos de sufrimiento, sufrimiento que muchas veces viene no por una actividad apostólica, sino por situaciones de dolor como la enfermedad, la pérdida de un ser querido, las dificultades económicas, o sea, todo cambio profundo en nuestra vida que nos desestabiliza. Si lo aprovechamos bien, si se lo ofrecemos a Dios por los demás o por los pecados de uno mismo, nos puede hacer avanzar en ese camino de la santidad de una manera enorme. Pues además de que nos asocia a Cristo crucificado, también todo eso nos ayuda a comprender lo que realmente vale en esta vida. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos enseña que es más importante el practicar el bien al prójimo
que el cumplimiento de las leyes, incluso las religiosas, es más, toda ley debe mirar al bien integral del ser humano, si no, no funciona. Los fariseos vivían esclavizados por la norma del sábado, que si bien tenía un aspecto positivo, descansar el séptimo día para dedicarlo a Dios y ofrecerle el trabajo de la semana, ellos ponían esta norma por encima del ser humano o para acusar al otro que no la cumplía íntegramente. Y por eso Jesús reacciona y cura al hombre de la mano paralizada precisamente en sábado, lo que provocó reacciones de furia. Los escribas y fariseos estaban aferrados a su manera de ver la vida y no aceptaban para nada la novedad que Jesús proponía. Y todo esto lo hacía Jesús para que ellos descubrieran las incongruencias de su práctica religiosa. El día de hoy, aquí en la Basílica, celebramos a San Juan Diego. También en la Iglesia Universal se celebra un santo muy importante para la vida de América, que vivió plenamente esa prioridad de buscar al prójimo y lo hizo con los más pobres de esa época, los esclavos negros, y en una región de nuestro continente, la actual Colombia, que en ese entonces se llamaba el Virreinato de Nueva Granada. San Pedro Claver nació en Cataluña en el año 1580. Sus padres eran labradores con buena hacienda. Entra en un colegio jesuita. A los 22 años ingresa al noviciado de la Compañía de Jesús. Cuando estudiaba filosofía en Mallorca, conoce a un portero, hermano lego jesuita, quien llegaría a ser San Alfonso Rodríguez, el cual reafirmó su vocación en la compañía y lo inflamó de un espíritu misionero. Antes de concluir sus estudios, vio cumplido su anhelo de entregarse a las misiones. Se ordena sacerdote en Cartagena de Indias el 19 de marzo de 1616 y poco después, unos años después, al profesar el cuarto voto jesuita, escribió a la parte de atrás del voto: Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Y esto lo cumplió. Procedentes de África llegaban cada año unos 30.000 esclavos negros para las plantaciones y las minas de metales preciosos. Pedro Claver se inició en el apostolado de los negros ayudando al padre Alonso de Sandoval, que escribiría un valioso tratado sobre la evangelización de ellos, que se llama De Procuranda Ethiopicum Salute. Aquellas masas de esclavos que llegaban constituían una pequeña Babel, a veces en los barcos se hablaban 9 o 10 lenguas distintas de África, por lo que el colegio jesuita, donde estaba Sandoval, tuvo que comprar esclavos para que sirvieran de intérpretes en la evangelización. Y Pedro Claver se puso a estudiar la lengua de Angola, que era la más hablada entre los que venían, y comunicarse con ellos. Cuando se acercaba el tiempo de la llegada de un buque negrero, el santo acudía presuroso a los navíos, y si no habían atracado, iba en barquilla con sus intérpretes y se acercaba a los esclavos, dándoles señales de amistad. Visitaba primero el alojamiento de los enfermos, luego el local de los sanos, aliviando a todos con alimentos, frutas, tabaco, medicinas y muestras de afecto. Reunidos en un local espacioso, iniciaba su original catequesis, levantaba un altar y encima unos cuadros para, de manera gráfica, darles las nociones fundamentales de la fe: Trinidad, la Encarnación, la pasión y muerte y resurrección de Cristo,
el juicio final, la gloria eterna. A cada grupo de 10 les ponía el mismo nombre en el bautismo a fin de que entre sí lo recordasen. Pero Pedro Claver iba también a las poblaciones donde estaban los esclavos y ahí se alojaba en sus chozas. Pedro Claver bautizó, según su propia confesión, más de 300,000 negros. Desplegó también una actividad admirable en servicio de los hospitales y en uno de ellos hizo una capilla donde administraba los sacramentos. Llegó a todas las esferas de la sociedad de la época, los escribanos, los jueces, los comerciantes, los dueños de esclavos, los sentenciados a muerte, los niños, sin olvidar a los turcos y a los moros que remaban en las galeras españolas. Para todos fue padre y guía, logrando una verdadera proyección social de sus tareas apostólicas. Al principio, sus hermanos en religión no supieron apreciar la prodigiosa labor del santo, y pues como que lo minusvaloraban. Más adelante, en los informes secretos que mandaban los provinciales jesuitas al general, se le califica de insigne en el ministerio de catequizar a los negros con un adelantamiento espiritual óptimo. Él no dejó escritos ascéticos ni de metodología catequética, pero ambas cosas traslucían en su ejemplo. Pasaba 5 horas de oración en la noche e interminables horas de acción pastoral en el día. Los últimos 3 años de su vida estuvo inválido, sin embargo, él pedía que lo llevaran en la silla a donde estaban los negros para, pues eso lo reconfortaba y lo ayudaba a seguir adelante. Murió en el año 1654 a los 74 años de edad. Fue canonizado en 1888 por León XIII, junto con su maestro Alfonso Rodríguez. Posteriormente fue declarado patrono de las misiones africanas. La República de Colombia lo honró en 1955 como padre de la nación. Un ejemplo de esa santidad extraordinaria que se refleja de manera especial en el amor a los más pobres, y los más pobres de esa época eran los esclavos negros. Gracias a Dios, con el paso del tiempo, en el siglo XIX de manera especial, ya hubo una mentalidad de rechazo a la esclavitud, aunque bueno, todavía siguen habiendo algunas esclavitudes modernas de otro tipo. Pidamos a Dios que el ejemplo de este santo y también el ejemplo de San Juan Diego nos ayuden a seguir adelante en ese seguimiento a Cristo Jesús y nos entusiasmen en Él. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos.
Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Te rogamos, Señor. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en la tribulación, oremos. Te rogamos, Señor. Para que las acciones de gracias de nuestros días sean sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Unámonos a nuestros hermanos Manuel, Jesús, Doris del Rocío, Saldaña y familia en su acción de gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Yo te iguala, güito, te coto, te ochi. Yo te igualico, li clomonoli, bonito no le es monilia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia,
como la ofrenda de su humilde y sencilla fe para la alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros llenos de alegría. Y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu Hijo, a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención,
Recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Norberto, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, San José, con los apóstoles y los santos, San Juan Diego, San Pedro Claver, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego que bajo la protección de la Virgen María nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz.